sallallahu alayhi wa sallam nos contó que cuando Ramadán se aproxima, las 8 puertas del paraíso se abren, las 7 puertas del infierno se cierran, la clemencia de Allah subhanahu wa ta'ala es concedida, el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala es liberado y el mal es encarcelado. Ramadán, uno de los 5 pilares del Islam, el mes sagrado para los musulmanes, época de reflexión, de meditación y de oración, un mes dedicado a la espiritualidad, de lecciones morales en el que el musulmán limita sus apetencias y su instinto, también un tiempo para reprimirse como una vía de purificación mental y física, un deber, pero también un privilegio. Durante este tiempo de ayuno, los musulmanes ven alterados sus hábitos. Este año, además, el Ramadán ha vuelto a coincidir con el verano, por lo que la comunidad musulmana pasa alrededor de 17 horas sin probar alimentos ni beber líquidos. Un sacrificio aún más complicado si se compagina con la jornada laboral, aunque en la mayoría de los casos es más agotador la pérdida de horas de sueño. Todo, sin embargo, merece la pena. Directamente no le llamo lista porque no ha pasado por ninguna cosa de administración, no ha pasado por mano de nadie y claro, no se va a respetar. Esa puerta es mía, ¿vale? Para lo que necesite, ¿vale? Venga, gracias, bueno. Venga, se va. Soy Naira Daoud, tengo 23 años, soy maestra de educación primaria, pero actualmente soy la diputada por el Grupo Parlamentario Socialista y la actual vicepresidenta segunda de la Mesa de la Asamblea. Ramadán para mí es un mes sagrado, un mes de mucha carga cultural porque lo llevo mamando desde pequeñita y también un espiritual, porque el significado de Ramadán no es estar simplemente en ayunas durante 17 horas como nos toca en estos momentos, sino es una carga también de solidaridad con los que más lo necesitan, porque la gente de verdad lo está pasando
verdaderamente mal, y ponernos en la piel de aquellos que viven en otros países, países que no tienen recursos alimentarios lo suficientemente compatibles para tener solamente una alimentación al día, y por tanto este mes también nos pone en la piel de cada uno que lo hacemos para vivir ese sentimiento y esa necesidad de sed o de alimentos que necesita nuestro cuerpo. Pero bueno, yo también lo tomo como algo espiritual, y la verdad soy feliz en el mes de Ramadán, me siento bien. Estoy en contacto, haciendo bien a los demás, veo que también los demás están bien con ellos mismos, y también es algo íntimo y personal, que nos sentamos bien con nosotros mismos, para eso transmitirlo al exterior. También otra de las cosas es que Ramadán no me para, sí, es más, tengo aún más fuerzas para seguir con mi día a día y con mi rutina, y eso me da más fuerzas para seguir adelante, y es como un reto que en estos 29 o 30 días que hagamos el Ramadán, ver que yo he podido aguantar con ello y he podido eso transmitir a los demás que nos rodean, de que sí que podemos, y que de hambre y de sed uno no se muere, ni mucho menos, ni nos van a parar. Así que un ánimo a todos aquellos que están haciéndolo, y mucha fuerza y un beso. Hola, Manolo. Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí, viendo, sí, mira, quería comentar un par de cosillas. Antes de hablar con Rocío, era por el tema de los... A pesar del cansancio, el ayuno tiene un efecto sorprendente. Clarifica la mente, pensamientos más lúcidos y la sensación continua de que esta privación merece la pena. Cuando ya rompemos el ayuno, o sea, cualquier tipo de alimentación no es buena. Se nota cuando, por ejemplo, uno se dedica a cenar fritura, cosas así, y a la mañana siguiente te levantas y estás durante todo el día, al menos en mi caso, con sed. Pero si tienes una alimentación que la base fundamental de la mayoría de la población musulmana aquí en Ceuta es la jarera, y yo, la verdad, yo si me tomo la jarera y luego ceno y lo que sea, bueno, yo duro durante todo el día y mi ritmo no lo noto. Pero ahora sí que cuando no tomo y no rompo el ayuno con la jarera, por ejemplo, noto como que el día siguiente no tengo esa misma vitalidad que otros días. Hay gente que no cena eso porque lo considera muy fuerte, pero yo con tanta condensación de alimentos que está compuesta la jarera, por eso me la tomo. Y la verdad, el ritmo de vida hay días y hay días. También el sueño es primordial, porque ya a mí personalmente me ha afectado el cambio de sueño a dormir, por ejemplo, 4 horas, desvelarte a mitad de la noche, volver a intentar dormir, eso afecta y afecta diariamente, pero uno, el cuerpo de uno se acostumbra, y ya cuando termina el Ramadán ya todavía estás con esa costumbre de desvelarte por la noche para volver a ver si come algo, y ya cuando dices no, que ya el Ramadán ha terminado. Pero sinceramente, ahora lo notamos más por el tiempo en el que estamos, que es verano, que el día es súper más largo, que son 17 horas y es mucho trabajo, la calor, todo son un suma y sigue de que nos cueste, pero a la vez que nos cuesta es una satisfacción, que llegas, rompes el ayuno y te sientes, mira, que lo he conseguido, que ha pasado otro día más y otro día menos para este mes sagrado de Ramadán. Otra de las cosas que a mí me encanta este mes, porque ya te digo, yo me siento más bien conmigo misma, siento que también las personas están con más paz dentro de ellas, y no sé, ojalá todo el año fuera Ramadán y todas las personas durásemos con esta paz interior que nos llena este mes. Y yo, sinceramente, el trabajo diario no me repercute en nada, soy madre, por tanto, tengo que sacar esa fuerza de dentro de mí para que día a día nada me pare y siga con mi actividad como siempre lo llevo haciendo.
Mi nombre es Mohamed Mustafa Ahmed, soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y actualmente trabajo como asesor en el Grupo Municipal de Caballas. Hago el Ramadán por una clara obviedad, es uno de los 5 pilares del Islam y es uno de los preceptos importantísimos del Islam. Por lo tanto, como musulmán, estoy obligado a hacer el Ramadán. Pero no solamente por obligación, yo también tengo que confesar que este mes sagrado, es la fecha que cualquier musulmán anhela que llegue para ayunar y tener un auténtico mes de recogimiento, de paz espiritual y sobre todo de crecimiento como persona y como musulmán. A pesar de ser una obligación, repito, es un honor que Allah subhanahu wa ta'ala nos deje llegar al mes de Ramadán para poder cumplir este hermoso mes. Para mí, yo siempre lo digo, cada vez que llegue Ramadán me siento afortunado de llegar y de ayunar en él. La gente nos pregunta que si se pasa hambre, se pasa sed. Es obvio, ¿no? Porque son los topicazos que existen en torno al Ramadán. Yo realmente ni paso hambre ni paso sed, lo que sí paso es un pelín de sueño. Y ahora explico por qué. Porque evidentemente por la noche voy a la mezquita, como hacen todos los musulmanes de Ceuta, y rezamos lo que son salat de Tarawih, es decir, rezamos en la mezquita, en congregación, una serie de rezos que solamente se hacen en Ramadán. Además de esto, también al alba se reza en la mezquita, en congregación, y también se reza, como he dicho, una serie de oraciones que solamente se hacen en este mes. Esto, evidentemente, junto al horario de comida, que es el suhor, que está también un poquito antes del alba, trastoca un poquito las horas de sueño. Es decir, tenemos que estar acostándonos y levantándonos para cumplir con nuestras obligaciones como musulmán y sobre todo también para poder alimentarnos un pelín. Evidentemente lo que me carga, lo que realmente tengo déficit en este mes es de sueño. Por eso, como entenderéis, los horarios de trabajo los adapto un pelín. En vez de entrar a la hora que entro en cualquier día, pues entro una horita más tarde, una hora y media más tarde. Pero también es cierto que hay muchísima gente que trabaja que no tiene esta flexibilidad y sin embargo va a su hora a trabajar y desde aquí no me queda simplemente que reconocerles que son unos campeones, porque como muy bien he dicho anteriormente, en el Ramadán de verdad que no se pasa ni hambre ni sed, porque se hace con cierta ilusión y con una fe que esto se suple cualquier tipo de necesidad física. Aunque a mí personalmente el sueño es mi caballo de batalla. Por la mañana, cuando uno se despierta y va a trabajar, tiene la mente muy, muy, muy lúcida. En eso, yo en la franja horaria de 10 a 2 del mediodía funciono muy, 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 muy bien. Me encuentro con muchísima energía, me encuentro con muchísimas ganas de trabajar y no noto para nada, la ausencia de comida o de líquidos, para nada. Posteriormente, claro, cuando uno termina de trabajar, vamos a la mezquita, realizamos el segundo rezo, llego a casa, suelo echarme una pequeña siesta de no más de 20, 25 minutos. Después de esa siesta, cuando terminamos y me levanto a hacer mis quehaceres, también me siento con bastante fuerza. Muy probablemente, si hubiese alguna hora crítica donde notamos un pelín el bajón, yo personalmente lo noto desde las 2:30 a las 3:30, que es la hora del almuerzo, que es la hora, a mí personalmente, a la hora central de mi alimentación, y muy probablemente ahí siento un pelín de curiosidad estomacal, si se me permite la expresión. En Ramadán sí que hay algunos productos típicos que solemos comer, pero no es por una cuestión de confesión, sino por una cuestión cultural, ¿no? De hecho, aquí solamente en el norte de África solemos consumir lo que es la jarera, que es muy popular, muy conocida, no solamente aquí en Ceuta o en Melilla, sino también en Marruecos. Y también algunos productos como la shebaquía. Estos son elementos que son muy, muy, muy culturales y no tienen nada que ver, como he dicho antes, con la confesión. Yo intento mantener en el Ramadán una vida normal alimenticia, es decir, intento no abusar de comidas precocinadas, no abusar de elementos, de frituras, etc., etc. E intento alimentarme básicamente
de fuentes proteicas, es decir, filetes de pescado, filetes de pollo, porque son alimentos que no te cargan de grasa y por lo tanto son fácilmente de digerir, y luego evidentemente la carga calórica que dan son de la buena, por decirlo de alguna manera. También algunos carbohidratos complejos, como puede ser el arroz integral, cualquier cosilla de esta, pero que realmente la dieta básicamente no debe variar. Este no es un mes para cambiar la dieta, este no es un mes para cambiar los hábitos de alimentarse, sino es un mes donde dejamos de comer desde la mañana hasta el alba, pero que ese no es el propósito. El propósito no es cambiar la dieta, sino cambiarnos a nosotros mismos. Por eso decía que cuando llegaba el mes de Ramadán, para mí es un mes de oportunidad. En mi caso no sucede así. Yo la compra sí que la suelo hacer igual que la hago en el resto de los meses, cada semana, o en función de lo que voy necesitando. Probablemente incluya elementos que no incluiría en mi bolsa de la compra, como serían los dátiles, elementos como la shubaquía, y hay otro tipo de cosas que son ya culturales, que pueden ser los saladitos, que ahora adornan mucho las pastelerías, pero realmente no suelo gastar más en alimentación. Suelo gastar prácticamente lo mismo o incluso menos, porque de hecho como menos. No tiene sentido que este mes, donde es el del sacrificio, este mes gastemos en alimentación, sino lo que se nos pide y lo que debemos hacer y con lo que debemos predicar es con lo que hacía el maestro, nuestro profeta, ¿no?, sallallahu alaihi wasallam, que era, si él daba caridad, si había un mes donde aumentaba la caridad, era en este, en el sagrado mes de Ramadán. Entonces, lo que se tiene que hacer es ese dinero que nos ahorramos, invertirlo en aquellas personas necesitadas, porque es una inversión, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es construir el camino hacia el bienestar social, y con eso construimos el camino hacia el paraíso, que no nos quepa la menor duda. Un Ramadán completo, un Ramadán acorde a las enseñanzas, contribuye a tener una sociedad más cohesionada y construye a tener personas más comprometidas. Evidentemente, si esto sucediese al pie de la letra, como mínimo, esta sociedad en el mes de Ramadán cambiaría y habría, sobre todo, menor necesidad entre las personas más necesitadas, ¿no? Soy Abdelmalik Mohamed, me dedico al mundo comercial, también soy miembro del Partido Ciudadanos y hago Ramadán como cualquier musulmán prudente, porque es uno de los pilares del Islam, y ya desde los 10, 11 años empecé a practicarlo, y hasta el día de hoy, y hasta que Dios quiera. El ayuno es que tiene muchas cosas, pero yo a veces pienso que es como una línea de flotación, ¿no?, para el físico y la parte anímica. Y en ese sentido es cuando te estás metiendo en el agua y sientes que te falta el aire y sacas la cabeza, ¿no?, porque el ayuno es, te permite visionar las cosas de un ángulo, los ángulos son distintos, y te permite ver la vida desde otra perspectiva. Ni es mejor ni peor, pero sí distinta. Porque evidentemente el hecho de que dejemos de comer, dejemos de masticar, dejemos de alimentarnos, pues nos produce un efecto anímico y físico que tiene esas consecuencias, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que subrayar que hay momentos del día en los cuales hay una agudeza intelectual muy alta, así como otros momentos de languidez física, pero que todo se va sobreponiendo, se va, en fin, superando.
horarios también sufren, se alteran, ya que durante el día, ahora en esta época del año, junio, pues es el mes, los días en junio son los más largos del año. Entonces son prácticamente casi 17 horas de ayuno. Y el ayuno empieza al amanecer. Entonces, son pocas horas para dedicarle a la alimentación, ¿no? Entonces eso produce en el cuerpo una serie de alteraciones fisiológicas, cambian los horarios. El estado anímico también sufre alguna alteración, pero vamos, que en definitiva cuando ya llevamos 5 o 6 días te vas sobreponiendo y lo vas asumiendo y todo, casi en un 90% la vida diaria se hace casi como la que cuando estás en un día normal y corriente, ¿no? Pues la ruptura del ayuno se suele hacer yo al menos la hago con café, con alguna que otra tostada, como si fuese un día normal, y luego pues me ayudo también con un poquito de sopa, la tradicional, ¿no?, de esta época del Ramadán, y con algunos dulces típicos, con dátiles también, porque los dátiles pues forman parte de la tradición en el Islam de romper el ayuno con ellos, ya que tienen un componente que te ayuda a rebajar el ansia, ¿no? Y luego pues por la noche, ya hasta las 3, 3 y media o 4 de la mañana es cuando volvemos a tomar algo ligero, un poco de agua y ya hasta el día siguiente, ¿no? Bueno, yo creo que en Ramadán gastamos un poco más. Entiendo que sí, aunque yo no soy el que se ocupa de la cesta, pero entiendo que se gasta un poquito más porque las ansias, pues hay más caprichos, se compran más dulces, se compra más carne, en fin, pero pienso que sí que hay un poquito más de gasto en la cesta de la compra. Sí. Bueno, yo pienso que no, en este sentido, pienso que aquí en Ceuta pues ya estamos habituados a tener cerca, que un musulmán tenga cerca a un cristiano y viceversa, ¿no? Entiendo que el Ramadán, el ayuno se hace cuando, en fin, la compañía es buena y hay afecto, y en ese sentido, sinceramente, yo lo he hecho muchos años en la península y me he sentido muy cómodo. Es decir, en ese sentido pienso que no hay, yo no, al menos no noto diferencia, ¿no? Soy Abid Mohamed Ahmed. Hoy he cumplido 12 años en este mes y este año es el segundo año que empiezo el Ramadán. Lo estoy pasando bien. Estoy haciendo un día sí de Sayem y un día no de Fata. En el día de Sayem lo estoy haciendo bien, desisto bien, tengo hambre pero desisto, y en los días de Fata lo paso también bien. Estoy contento con los dos días. Desayunar, suelo comer a veces pan o cereales, o me hago el colacao. Ya a la hora de la comida empiezan a dar algo de comer, como espaguetis, albóndigas. Y cuando llega más o menos la cena, y si estoy sayem, en caso de que esté sayem, si llega la cena suelo hacerme un bocadillo de los grandes, me empiezo a meter muchas cosas. En el primer día del Ramadán, que fue hace un año, me lo pasé muy bien. Tenía más hambre que nunca, porque nunca lo había hecho. Empezaba a hacerlo hace un año. Empezaba a tener hambre, pero luego empezaba a desistir, y ya cuando llegó la cena me entró un hambre tremendo. Me hice un bocadillo y empecé a comérmelo con un montón de fuerza. En un día de Sayem, cuando yo estoy Sayem, después de la cena me duermo un poco. Y luego, como soy imposible de despertar, me tiene que despertar mi padre o mi madre, porque no me puedo despertar.
con tanto sueño. Me despierto a las 4 y después de comer un poco, empiezo a comer un poco de fruta y luego cuando me voy a ir a la cama bebo un montón de agua. Y ya pasan las horas hasta que lleguen las 8, las 9 o las 10 de la mañana. Y cuando me despierta, que suele ser a las 10, no voy a desayunar, estoy saliendo. Más o menos me voy a la salita, me pongo a ver la tele o me pongo al ordenador, o me voy allí y juego un poco al fútbol, o voy con mi padre y vengo aquí a la tienda. También me puedo ir con mi madre, con mi hermano. Me lo paso bien en esos días. Ya cuando llega la hora de la comida, en un día de Sallén, claro que te empieza a entrar hambre porque es la hora. Y normalmente te empieza a entrar tanta hambre que tú no sabes lo que estás haciendo, te empieza a hacer daño. Pero luego, cuando llega más o menos la hora de la comida es como las 2. Más o menos cuando llega a las 4 o las 5, notas que el hambre se te va. Ya no está en tu cuerpo, puedes caminar, puedes andar, puedes hacer lo que quieres sin hambre, sin comer. Ya cuando te llega la hora de casi a la cena, en ese mismo instante todo el hambre que has tenido en todo el día, a mí me pasa igual, me empieza a dar mucho hambre. Y ya cuando ya son las 10 o las 9 y se puede comer, si yo estoy en la mesa y están mis hermanos, yo espero hasta que venga mi padre y mi madre. Y cuando vengan ellos y empiezan a comer, yo ya empiezo a comer. Y ya si el siguiente día, que es a partir de las 12, es fata, que lo es, pues no me despierto a las 4, me quedo dormido hasta las 11 más o menos. Y si me despierto, desayuno pan o desayuno de grefa o desayuno cereales o alguna fruta. Ya a la hora de la comida me puedo comer espaguetis o albóndigas o macarrones. Ya después de haber comido un poco, lo que suelo hacer es irme a jugar un poquitín al ordenador o me voy a ver la tele o me quedo jugando a la Play. Lo más frecuente suele ver la tele porque se me suelen pasar las horas rápido. Y luego, si estoy cansado y me duele la cabeza, me voy a dormir un poco, que si se pasa más rápido las horas. Si ya son las 7 o las 8, me despierto, me duele un poquitín la cabeza también, porque me suele pasar. Y normalmente lo que hago es quedarme en la salita esperando. Cuando ya viene mi madre, que suele ser a las 8 más o menos, espero un poco, aunque la hora sea lenta, muy lenta, yo espero y desisto el hambre. Entonces cuando ya dan las 9 y sigo esperando, cuando llegan las 10 más o menos, si en las 9 yo me quedo esperando y tengo mucha hambre, lo que suelo hacer es poner la tele y si no hay nada me pongo a jugar a la Play y así se me pasa el tiempo un poco y me divierto aparte. No sabía si es que te había salido bien. Iba a poner las cosas de sevillana y digo, mira, y ahora me la va a coger pelar. No, bueno, no importa, por lo menos te coge la tienda, oye. No, ni quieras que nos pulse. Sí, bueno. La operación te hace bien, tiene muy buen aspecto. Me gusta de... Ya, de ir cambiando y de ir... Sí. Buenos días, soy Fátima Ahmed, abogada de profesión y política por vocación, soy diputada de la Asamblea y portavoz del Grupo Parlamentario Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Gracias por esta visita en este mes de Ramadán, un mes
en el que la actividad profesional y la actividad política no decrece, sigue siendo prácticamente la misma, a pesar de que algunas rutinas, pues efectivamente, por cuestión de credo religioso, sí que se ven modificadas. Por ejemplo, una de ellas es que en lugar de cerrar y de echar la persiana a las 2 o a las 3 de la tarde para irme a comer, lo que hago es jornada continua hasta las 5, 5 y media prácticamente para ir adelantando trabajo. ¿Qué tal? Bien, ya he venido a coger un papelillo. El jueves te doy la llave, sí. Adiós. Septiembre. Ayer me notificaron a mí. Penal 1 creo que es. Y no sé si es el 21 o el 9. Ahora mismo no me acuerdo de memoria. Vale, pero lo vemos. Yo creo que eso al final va a ser una conformidad. Sí, hay, y si no celebramos. Lo hablamos antes, ¿vale? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Pues efectivamente las rutinas en cuanto a los horarios de comida, los horarios de sueño, efectivamente se modifican, se duermen menos horas, cambian las horas a las que se ingieren los alimentos, pero el cuerpo se hace, se habitúa, porque espiritualmente uno tiene la suficiente fuerza como para afrontarlo a lo largo de estos 29 o 30 días que tenemos por delante. El papel espiritual, el intentar engrandecer más si cabe el alma del ser humano, intentar purificar nuestros sentimientos, intentar llegar más a Dios, realmente está más que compensado con cualquier tipo de sacrificio, sea de respecto a rutinas de horarios de comida como con respecto a las horas de sueño. Se puede dormir alrededor de una media de 3-4 horas, hay personas que dormimos eso, pero que, como digo, no tiene afortunadamente ningún reflejo en el rendimiento del resto de nuestra rutina. Yo físicamente he de decir que sí, es cierto que al principio sí que notas cierto cansancio, pues porque todavía no está el cuerpo hecho. En estos días el esfuerzo que yo pueda decir físico que más pueda notar, y que desde luego no es comparable al que realizan muchísimas otras personas, es que en la última hora antes de la ruptura del ayuno sí que noto especialmente la sensación de sed. Yo habitualmente bebo mucha agua y en esa última hora tengo bastante sed y ya pues empiezo a notarlo y empiezo a notar ese cansancio, tal vez también intelectual más que físico. Pero el resto de las horas del día, afortunadamente, el rendimiento, pues hay momentos en los que es más álgido y es más pleno, en los que la concentración es total y absoluta, y hay otros en los que necesitas parar un poquito, desconectar un poco y volver a la tarea que estés realizando. Bueno, creo que afortunadamente en todas las mesas hay una alimentación muy variada. Se intenta, que muchas veces no se consigue, ingerir alimentos que nos aporten más nutrientes, más hidratos de carbono y menos dulces, pero como digo, muchas veces no se consigue, porque esos dulces pues son una tentación y la verdad es que apetece ni mucho. Debo reconocerlo, una enganchada al café, con lo cual no dejo de tomar café. Lo único que hago es invertir el horario al que lo tomo, y si antes me lo tomaba pues a primera hora de la mañana y a mediodía, ahora lo que hago es tomarme uno a las 10 de la noche y otro a lo mejor a las 3 o a las 4 de la mañana. Me gusta probar de la riqueza gastronómica y efectivamente en el mes de Ramadán aflora. Pero ello sin dejar de lado ni por un momento que no hay que caer en ningún tipo de exceso, tampoco en los excesos en la comida. No hay que olvidar que hay muchas otras personas que no tienen para comer y que desde luego es preferible compartir lo que uno tiene, mucho más satisfactorio a tener una mesa a rebosar, que luego todos sabemos que no se come todo, sino que simplemente pues nos entra todo por la vista, pero realmente a la hora de comer no nos lo comemos todo. Bueno, creo que cada familia se organiza según los recursos que tiene, se gasta de manera diferente. Es verdad que en algunos bienes pues se gasta un poco más,
pero realmente lo que se hace es gastar de una manera diferente, puesto que, bueno, el pan, sigues comiendo pan, solo que es ahora diferente. Lo único que haces es que esa compra, pues tal vez incluye más dátiles, incluye más dulces, incluye más leche o más alimentos específicos que tienes que ingerir o que prefieres ingerir en el mes de Ramadán que a lo largo del resto del año. Cuestión de purificación del ser humano propiamente e individual, en realidad nadie tiene por qué saber ni nadie sabe quién está haciendo Ramadán, quién está en ayuno y quién no lo está. Es una cuestión entre la persona y Dios, y realmente la creencia y la fe que tiene el ser humano. No es, yo personalmente no lo veo más una cuestión festiva o lúdica, sino una cuestión espiritual y religiosa, y por tanto muy interna, muy privada y muy sensible de cada ser humano. En ese sentido, yo creo que tal vez no me afectaría estar en una ciudad en la que no estuviera rodeada de otras personas que no tuvieran que guardar el ayuno. De hecho, pues muchas veces he estado guardando el ayuno en ciudad que no es la mía. Pero también reconozco, por otro lado, que es muy bonito ese ambiente que vemos en nuestras calles, especialmente por las tardes y por las noches, especialmente en las mezquitas, como digo, en los hogares familiares, esas reuniones familiares. Es un ambiente muy bonito y es un ambiente que solamente se da en este mes. Sí, que bueno, yo creo que realmente los que vivimos en Ceuta somos personas privilegiadas. Tenemos una ciudad que afortunadamente es maravillosa, especialmente por la gente que compone nuestra ciudad, y especialmente es bonito ver que te felicitan en el Ramadán o que te felicitan las fiestas personas de cualquier creencia religiosa, independientemente de que guarden, como digo, el ayuno, ¿no? Independientemente de que sean musulmanes o no, creo que existe un profundo respeto entre todas las culturas religiosas, hablando lógicamente siempre en general, igual que muchas veces pues en Navidad se felicitan las fiestas o en cualquier otra Pascua de cualquier otra comunidad religiosa, en Ramadán también se reciben muchas felicitaciones por parte de quienes no son musulmanes y no guardan el ayuno. Lógicamente esas felicitaciones pues son más emotivas cuando te llegan de personas que también son musulmanas, que también están en Ramadán y de las que por H o por B hace mucho tiempo que no tienes contacto con ellas. El Ramadán es un mes muy propicio a recibir llamadas de personas con las que hace meses que no habla, o a recibir mensajes de gente de otras partes del mundo con la que hace mucho que no tenías una conversación, y creo que este mes potencia eso, potencia las relaciones humanas, potencia las relaciones sociales y potencia en definitiva lo mejor de cada ser humano. Buenas tardes, soy Rabea Mohamed Tonsi, actualmente soy la consejera de Asuntos Sociales e Igualdad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Y bueno, pues estamos aquí un poco para reflexionar lo que significa para mí concretamente y para mi familia el mes sagrado del Ramadán en las facetas tanto personal, familiar como profesionalmente. Bueno, en mi día a día tengo que decir que este año, bueno, pues por temas de salud, a diferencia de otros años, ¿no?, a lo largo de mi vida, sí es muy diferente. Soy diabética ahora mismo, desde hace unos meses. Tengo además una diabetes muy descompensada, con lo cual, bueno, pues tengo muchos altibajos de subidas y de bajadas dentro de lo que es el control de la diabetes. Y estoy con un tratamiento, tanto con insulina como con pastillas, comprimidos de dos tipos diferentes, metformina y repaglinina. Con lo cual, bueno, pues me impide el poder hacer el ayuno, porque tengo que llevar, aparte de una dieta, ¿no?, bastante estricta, como también el tratamiento a sus horas, pues lo que no hago es el ayuno. Pero aún así sí que noto, ¿no?, sigo notando pues cómo me afecta el mes de Ramadán, no en el ayuno en sí, pero sí en el día a día y en la vida cotidiana.
Como sabéis, bueno, pues se trastoca mucho el sueño, hagas o no hagas Ramadán, como mujeres, ¿no?, que somos, pues también tenemos otras tareas dentro del hogar, bueno, pues que te absorben parte de tu tiempo. Con lo cual, bueno, pues las comidas, los horarios y los sueños lo notas bastante. Dormimos muchísimo más tarde, con lo cual, bueno, pues por la mañana andas un poco, ¿no?, casi toda la mañana atolondrado, no sabes dónde estás, y eso, bueno, pues hace que en tu trabajo no es que no rindas al 100%, sino que sí que encuentras una pesadez, ¿no?, a la hora de ir sobrellevando el día. Durante el mes tú pasas por distintas facetas, cada uno pues dentro de como lo vive, ¿no?, su cuerpo y su rutina. Le es más duro los primeros días o le es más duro los últimos días. Yo, mi experiencia anterior no he pasado, también es que estamos acostumbrados, ¿no?, pero no he pasado ni mucha hambre ni mucha sed. Ahora en periodo, por ejemplo, que nos toca en verano, lo notas, el calor hace mucho, hace, bueno, pues que aparte de que no comas, bueno, pues que está, incluso los que comemos ahora mismo o en otros momentos, pues que eso lo sufre el cuerpo. Pero yo creo que, bueno, como nos enseñan desde pequeño, y al igual que yo ahora con mis hijos, a que vayamos acostumbrando el cuerpo a ese ayuno, y que además se espera. Yo tengo un niño de 10 años y cuando le decimos que no puede hacerlo todos los días porque es demasiado pequeño, pues él se mosquea, él quiere hacerlo porque para él es un premio, ¿no? Y cuando consiga ayunar el mes completo, pues eso es la mayor recompensa que tiene, porque además lo felicitan toda la familia, mis hermanos y mi hermano, mis padres en concreto, pues el día de la fiesta para ellos eso es una, ¿no?, es como un logro grande que bueno, pues se recompensa en cuanto, bueno, pues a la vestimenta, en cuanto, bueno, pues a los premios que se le da, porque se le regala pues para comprar chucherías o para salir al cine. Y entonces eso le motiva mucho. La pequeña, que tiene 5 años, bueno, evidentemente no puede ayunar, pero sí que desde ya le empezamos nosotros a decir, bueno, pues ella va acumulando el transcurso entre una comida y otra, entonces pues le vamos contando las horas, y cuando completa el día entero pues le decimos, pues ya has hecho un día completo de Ramadán, y eso pues bueno, va haciendo, ella se va acostumbrando y lo va viendo como una cosa normal, ¿no?, y que es parte de nuestra religión y que es una de nuestras obligaciones además. Bueno, para un diabético la verdad es que la dieta y las comidas en el mes de Ramadán no son nada aconsejables, y lo digo porque aunque no tenga que hacerlo, tampoco respeto, es verdad, todas las comidas, porque parece ser que te cuesta, ¿no? Por ejemplo, sí que tengo que hacer el desayuno porque tengo que ponerme la insulina y tomarme las pastillas, pero el almuerzo no lo hago siempre, o si no, pues me como un yogur o una fruta porque te cuesta, ¿no? Estás en Ramadán y te cuesta. Pero sí, tipo de alimentación casi toda muy rica en azúcares y muy, muy densa, ¿no?, y con pocos espacios entre una y otra, con lo cual, bueno, pues acaba con mucha pesadez. Yo tengo a mi marido que, bueno, pues es de los que sí come, ¿no?, y sobre todo a las 4 de la mañana, porque necesita, ¿no?, durar durante muchísimas horas, y entonces sí que es una comida más copiosa, ¿no? Yo, que vengo de, tengo una diabetes además hereditaria, porque prácticamente casi toda la familia, mi madre, mis abuelas, tíos, tías y primos que son diabéticos,
aunque para nosotros los más jóvenes creo, lo entendemos mejor y somos más conscientes. Pero yo, mi madre, en este caso tenemos bronca con ella, le llamamos la atención, porque al igual que yo también no tiene una diabetes muy controlada, pero para ella es muy duro, es decir, tiene que estar muy mal para romper el ayuno. De hecho, pues en estos días sí lo está haciendo, ¿no? Y te cuesta, pero lo tienes que entender, es tu salud y la estás poniendo en juego, ¿no? Porque una bajada muy fuerte, una subida también muy fuerte, puede tener consecuencias bastante graves. Pero fíjate, es tanto que yo a mi niño, a Selim, como sabe que mi madre es diabética y está haciendo el Ramadán, me dice, bueno, ¿y tú por qué no lo intentas, no? Tú inténtala, ve cómo te sientes, porque la abuela lo está intentando. Es decir, que es una de las manifestaciones más importantes, ¿no? Y tan vista, y es ese mes que además se va contando y se viene esperando, tanto su llegada como su finalización, pues hace que esté más pendiente y que cuando empieza, bueno, pues todos estos días que tú vas preparando, luego, bueno, desde ya vas preparando el día o los días de finalización del mes del ayuno, los festivos, pues con la compra que tengas que hacer, con la ropa, ¿no?, que tienes que estrenar en ese día de fiesta, hace, bueno, pues que lo valores y que lleves mucha, con mucha ilusión, ¿no?, y con como un deber cumplido. Para el caso de los que no podemos hacerlo, pues te cuesta, ¿no?, como que no estás cumpliendo con ese deber, pero también tiene su otra parte, es decir, los que por enfermedad se esté exento de ayunar en el mes, tienes la obligación de dar, ¿no?, a aquellas personas o a aquellas familias que no tengan recursos económicos, lo que es el concepto de lo que tú, ¿no?, puedas comer en el día, tienes que darlo, sacarlo para dárselo a aquellas familias que no tengan recursos y que tú conozcas. Vale, también ese esfuerzo también es importante y hay que valorarlo. ¿De qué son? ¿De carne picada o la de...? Sager, sin el EBS. Aquí otra vez comprando. Mira, a ver. Ah, mira. Yo quiero tomate. Sí, un kilo. De este madurito. Sí, limón medio. Y mango, me lo vas a juz. Sí. Mucha verdura, mucha fruta, ¿verdad? No, más que verdura, mucha fruta. Verdura poco, salvo la que, bueno, poco, la que lleva la jarera, ¿no? Pero porque ya las comidas o las cenas depende, ¿no? En mi caso, por ejemplo, en casa, pues un poco más cosas al horno o a la plancha, pero más proteína, ¿no? En este caso, carne, pollo, pescado,
las verduras, bueno, sientan también, porque como es por la noche, no, si sobre todo llevan alguna salsa o algún refrito, no le sientan muy bien. Entonces, bueno, pues mucho filete de pollo, alitas o alguna cosita, algún pescadito a la plancha, alguna ensaladita de lechuga, pero no más. Fruta sí, fruta porque la tomamos a la hora de la ruptura del ayuno en batido y también la tomamos a las 4 de la mañana acompañando, en este caso sobre todo mi marido, que la acompaña, bueno, pues para el resto de otra comida que él hace en esa hora. Yo cuando hacía el ayuno, evidentemente, lo que me tomaba era un café y una tostada porque estábamos acostumbradas a hacerlo de esa manera, y como mucho, bueno, pues una fruta o un yogur. Era, por mi parte, mucho más ligero. Ramadán, el ayuno se hace cuando, en fin, la compañía es buena y hay afecto. Este mes sirva para purificarnos, para hacernos mejores personas, para eliminar la hipocresía y cualquier signo de maldad de cualquier corazón, de cualquier humano, y deseo un Ramadán Mubarak a toda la comunidad musulmana y a toda la ciudad de Ceuta en general. Un Ramadán completo, un Ramadán acorde a las enseñanzas, contribuye a tener una sociedad más cohesionada y construye a tener personas más comprometidas. Evidentemente, si esto sucediese al pie de la letra, como mínimo, esta sociedad en el mes de Ramadán cambiaría y habría, sobre todo, menor necesidad entre las personas más necesitadas, ¿no? Y te cuesta, pero lo tienes que entender, es tu salud y la estás poniendo en juego, ¿no? Porque una bajada muy fuerte, una subida también muy fuerte, puede tener consecuencias bastante graves. Pero fíjate, es tanto que yo a mi niño, a Selim, como sabe que mi madre es diabética y está haciendo el Ramadán, me dice, bueno, ¿y tú por qué no lo intentas, no? Tú inténtala, ve cómo te sientes, porque la abuela lo está intentando. Es decir, que es una de las, yo creo que de las manifestaciones más importantes, ¿no? Y tan vistas, y es ese mes que además se va contando y se viene esperando, tanto su llegada como su finalización. Ramadán no me para, sí, es más, tengo aún más fuerzas para seguir con mi día a día y con mi rutina, y eso me da más fuerzas para seguir adelante, y es como un reto que en estos 29 o 30 días que hagamos el Ramadán, ver que yo he podido aguantar con ello y he podido eso transmitir a los demás que nos rodean, de que sí que podemos y que de hambre y de sed uno no se muere, ni mucho menos, ni nos van a parar. Así que un ánimo a todos aquellos que están haciéndolo, y mucha fuerza y un beso. Que suele ser a las 8 más o menos. Espero un poco, aunque la hora sea lenta, muy lenta, yo espero y desisto el hambre. Entonces, cuando ya dan las 9 y sigo esperando, cuando llegan las 10 más o menos, si en las 9 yo me quedo esperando y tengo mucha hambre, lo que suelo hacer es poner la tele, y si no hay nada me pongo a jugar a la Play, así se me pasa el tiempo un poco. Tengo una adoración a la Subarquía, y de verdad que el que la haya inventado tiene todo mi respeto. Es uno de los dulces que me encanta, los duermo con las jareras, es que los dátiles también me gustan muchísimo. Thank you.